Muy buenos días, ya estamos aquí en DGSTV TV Aprendiendo, iniciando este 2016 con este primer programa de Échale un Ojo a la Cultura, esperando que estemos con muchos ánimos a pesar de los fríos que han estado sintiéndose en las mañanas cuando vamos llegando a nuestra escuela. Pero bueno, vamos a iniciar con muchas ganas. Tenemos hoy un programa especial en muchos sentidos, especial porque es una persona muy querida, muy admirada, la que va a estar aquí el día de hoy compartiendo un poquito de sus experiencias. Especial por lo que implica, sobre lo que nos viene a platicar para todos aquellos que estamos dentro de pues un campo de batalla como puede ser una escuela, ¿no? Como es la docencia, y por el reconocimiento que recibió maestra Gabriela Artemis Hernández Cordero. Préstenle por ahí por favor un micro, muchachos. Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? El día de hoy contigo, Alberto. Vengo muchas veces aquí a Radio de GES y TV de GES, pero pocas veces estoy del otro lado. Usualmente traigo a mis chicos que vienen a promocionar cosas que hacemos en la escuela. Así que de momento sí me siento un poco extraña. Bueno, pues gracias por permitirnos este experimento. Y como ya te había platicado, pues vas a ser víctima del interrogatorio de los alumnos, que no hay cosa peor, ¿eh? Sí, yo sé que son así los niños, son un poco quisquillosos, pero bueno. Lista para ello. Listo, pues haremos escuchar. Pues vamos a conocer al equipo de entrevistadores que viene hoy de la Escuela Secundaria Técnica número 6, por Juana Inés de la Cruz. Y empezamos por allá con las guapas. Buenos días, yo soy Elizabeth. Buenos días, yo soy Eloisa. Buenos días, yo soy Alexander. Buenos días, yo soy Sosén. Ok, me gustaría comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál fue su reacción a la hora que se enteró de que le habían entregado este reconocimiento a usted? Ok, bueno, les platicaré primero en contexto qué fue lo que pasó. El año pasado la Unión Nacional de Padres de Familia nos otorga una medalla a nivel nacional por nuestra labor como docentes. Entrega dos medallas, una para escuelas particulares y una para escuelas oficiales. En este caso me las están entregando a mí. ¿Qué sentí? Es muchísima satisfacción, porque de momento uno hace muchos trabajos dentro de las escuelas y no los hace esperando un reconocimiento como tal. Yo creo que Alberto lo sabe, hay mucha labor en cuanto al amor, al aprecio por lo que uno hace, a la responsabilidad que tiene uno como docente. Pero de momento me empezaron a llamar ese día la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia y me dice que he sido galardonada por mi trabajo. Después, la viuda de Lujambio, platicando con ella el día de la entrega, me platica que la medalla fue muy reñida. En algún momento había una especie de empate técnico entre su servidora y un profesor del estado de Chihuahua, donde ella fue quien dio el voto de calidad hacia mi persona. Eso me hace sentir todavía más orgullosa, que de momento todas las cosas que a veces realizamos y que nos nominaron, bueno, esta medalla la nomina, no es solo el maestro o el directivo en una escuela. Esta nominación vino con cartas por parte de mis alumnos, vino con cartas por parte de mis padres de familia, donde me hablaban acerca de lo que yo estoy realizando en la escuela y de la manera que los he impactado, de diferentes generaciones. Tengo alumnos que ya son egresados de la universidad, tengo alumnos que no viven aquí en México y que también mandaron cartas para hacer un archivo que fue el que mandamos a la Asociación Nacional, y ellos son los que deliberan a partir de todo lo que ven, de todo el trabajo que se hace, de evidencias, de todo el trabajo que hacemos en la escuela, fueron los que deliberaron para entregarme. Entonces fue como muy satisfactorio, muy feliz. Realmente ese día estaba muy contenta de que me hubieran otorgado algo y que me lo hubieran otorgado de esta manera, que es el reconocimiento por parte de mis alumnos y de los padres de familia que están valorando lo que yo hago por los chicos. Bueno, muy buenos días, profesora. Mi pregunta es, ¿usted algún día se imaginó llegar a ganar una medalla de este nivel? No, realmente no. Yo creo que el trabajo, les digo, lo hacemos todos los días y hacemos pues cosas por los chicos. Yo tengo mucha compatibilidad con mis alumnos, doy la materia de formación cívica y ética, tengo proyectos de lectura en la escuela, tenemos proyectos de medio ambiente en la escuela, pero sobre todo siempre he pensado que a los chicos hay que darles espacios de participación.
Entonces, los chicos se acercan conmigo y me dicen, maestra, ¿qué opina que hagamos este tipo de situación en la escuela? Y entonces lo vamos proyectando y lo vamos haciendo, y realmente uno no hace ese trabajo esperando recibir una medalla. No lo esperaba, realmente no lo esperaba, porque aparte de todo es una situación a nivel nacional, no es fue una medalla para todo el nivel básico, estaban participando preescolares, primaria, secundaria, de toda la República, y por lo que tengo entendido llegaron muchísimas propuestas por parte de muchas personas que obviamente valoran el trabajo que están haciendo sus maestros. Entonces yo al principio pensaba, bueno, están mandando mis documentos y están mandando las cartas a mis alumnos, pero pues a ese nivel uno no, yo realmente pensaba, hay miles de maestros ahorita trabajando en aulas, en muchas condiciones, entregando todo por la docencia, que yo siento que se sienten igual de merecedores que yo. Entonces, por eso no esperaba una medalla así. ¿Qué fue lo que la inspiró a iniciar su carrera como maestra, como docente? Bueno, cuando yo egresé de la universidad, yo soy universitaria, entré primero a trabajar, lo primero que trabajé fue en centros tutelares, con chicos con problemas, en proyectos de lectura con ellos, pero sobre todo eran de inserción hacia la sociedad. Es muy difícil ver en qué condiciones viven y las cosas que podrían haber cambiado en su momento su vida y que no lo hicieron, ¿no? Surge la oportunidad de entrar a trabajar a secundaria, y yo sí ya tenía claro en ese momento que iba a trabajar con jóvenes, porque siempre me gustó esa intención del joven que siempre te está preguntando, que siempre te está motivando a aprender, a saber más. No te puedes quedar rezagado con un joven, siempre tienes que estar a la delantera con ellos. Y entro a secundarias a trabajar, en secundarias técnicas, por cierto, en el Departamento de Orientación Educativa. Entonces, en ese momento, cuando empiezo a trabajar, realmente todo mi trabajo y mi carga era hacia gabinete, pero dentro de las mismas escuelas había una materia que en ese momento se llamaba orientación educativa, y empiezo a dar clases y me doy cuenta de que estar frente a un grupo tiene otras responsabilidades, muchísimo más grandes que estar solo en un departamento. Tuve que prepararme más todavía, tuve que estudiar más para poder estar enfrente de ellos, pero siempre me ha motivado estas ganas que tiene el joven por ser reconocido, ser escuchado y ser guiado hacia algo mejor. Yo no creo que los chicos estén desmotivados o tengan una apatía ante la vida. Lo que falta es que nosotros como docentes busquemos la manera de que ese chico diga, es cierto, yo valgo como ser humano, yo tengo muchas expectativas hacia adelante y yo puedo lograrlo. Entonces ahí es donde empieza mi motivación para ser docente. Muy bien, y ahora hablando un poco de esto de los inicios, en su tiempo como estudiante, ¿tuvo algún maestro que lo haya marcado? Sí, tengo maestro, por ejemplo, de secundaria, mi maestro de inglés. Mi maestro de inglés siempre tuvo esa, digamos, intención de no solo vernos como alumnos. Veía que alguien estaba triste o que alguien tenía un problema y uno sabía perfectamente que podía llegar a hablar con el maestro de inglés. En la universidad tuve a un maestro que en la actualidad es escritor, José Luis Trueba. José Luis Trueba, que tenerlo de maestro es todo un honor, porque es un señor que habla con una profundidad acerca de la vida. Y él nos decía muchas veces que fuéramos más allá de lo que habíamos terminado, o sea, que no nos sintiéramos solo orgullosos de terminar una carrera, sino que nos viéramos en 30 años y que viéramos que hubiéramos logrado. Entonces eso siempre marca. Perdón, maestra Gaby, me están avisando que tenemos chat, fíjate qué padre que nos están escuchando, aquí con la maestra Gabriela Artemisa Hernández Cordero, y se oye la voz sexy de Alma. Así es, están conectados aquí, por supuesto está conectada la técnica 75, está por aquí la técnica 58 y la técnica 33, y nos dicen, obviamente mandan saludos a la maestra Gaby, la felicitan, y nos dicen que les gustaría que platicara en qué consistió el premio, aparte de la medalla, y por qué se hizo acreedora a esa medalla. ¿Qué tal que empecemos porque la enseñe, maestro?
A ver, ayúdale, Alexander. Aquí está la maestra abriendo este bonito estuche rojo. ¿Así fue entregada? Ayúdale con el micro, por favor. Labor docente, y obviamente hay una persona que me colgó la medalla. Estábamos dos personas ese día, les decía que era un maestro de una escuela privada de La Salle, un hombre sorprendente de 85 años que hasta el día de hoy sigue siendo docente. Me la voy a poner. Vean. El otro docente tiene 85 años, imagínense todos los años que tiene dando todavía clases, y todavía da clases hasta el día de hoy. Primero, esa es ¿en qué consistía el premio? Pues es el reconocimiento, realmente es la medalla, una carta donde mencionan por qué están dándole a uno el premio, que aquí está la carta, donde menciona que dice en algún momento, este reconocimiento es otorgado a aquellos maestros que han dejado huella y han transformado las vidas de muchas generaciones. ¿Por qué fui acreedora? Les decía, mis alumnos y padres de familia mandaron cartas, hablando acerca de cómo había yo impactado en sus vidas. Tengo alumnos que escribieron, la maestra Gabriela me ayudó a guiar mi camino de trabajo hacia donde estoy. Tengo, les decía, alumnos, muchos alumnos profesionistas, con los que todavía al día de hoy nos vemos. O sea, mis alumnos que se han ido de la secundaria, regresan a buscarme, a comentarme cosas, a escribirme. Tengo muchos seguidores en Facebook de exalumnos que de momento me escriben, maestra, fíjese que estoy haciendo esto o voy a hacer aquello. Tengo mucho contacto con ellos, muchísimo contacto con ellos, de muchas generaciones, y ellos son los que escribieron cartas acerca de mí. Por eso empecé a ser acreedora. Y obviamente porque se mandó un currículum donde se mencionaba toda la labor que hago en la escuela, promuevo la lectura muchísimo. Tenemos grupos de lectura, no. Empezamos a hacer proyectos, les estoy hablando a niños que tengo una trayectoria de 23 años, pero hace 10 años, hace 15 años, ya hacíamos proyectos de lectura en la escuela, y no motivados por un programa que llegara a decirnos debes hacer esto, sino que yo buscaba maneras de que los chicos se sintieran parte de la escuela. Entonces, eso ha hecho que hagamos muchas cosas dentro de la escuela, que no están motivadas por entregar un informe, sino que están motivadas por ayudar a que los chicos participen dentro de la escuela haciendo cosas. Ahorita tenemos un grupo de acción poética, por ejemplo. Un día llegaron unos niños y me dijeron, queremos escribir poesía y decirla. Entonces, ok, vamos a buscar la manera de transformar eso en algo que se pueda hacer. Estamos viendo unas fotos, es el otro profesor. Les decían, es un profesor maravilloso porque empezó a hablarnos de cuando estuvo en la universidad y estaba Pablo González Casanova de rector. Nos habló de cuando estuvo viviendo en Europa, preparándose. Él es lasallista, padre, imagínense. Ahí está dando un discurso, porque tuvimos el tiempo para cada uno de los dos dar un discurso. Yo hablé mucho de Lujambio. Les debo de platicar algo de Lujambio. Yo lo conocí cuando todavía vivía. Él fue secretario de Educación. Y en alguna situación de lectura, llegué a la Secretaría de Educación a una presentación. Él es Alonso Lujambio. Era secretario de Educación y estaba presentando una colección de Vasconcelos, que fue otro secretario de Educación. Cuando llegó Vasconcelos, y es algo de historia, Vasconcelos hizo una colección verde de libros para tratar de culturizar a toda la República. Entonces Lujambio volvió a presentarla y en ese momento lo conocí. Es la esposa del maestro Lujambio, se llama, ese fue su nombre, y es muy querida aquí en técnicas. Es Julieta, ¿sí es Julieta? No. Tere Toca. Se llama Tere Toca. La que está de color azul y la que está de mi lado es la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, que es quien me dio la medalla. Ahí estoy con el licenciado Salgado, que amablemente nos acompañó ese sábado a recibir la medalla.
porque les decía, es un reconocimiento nacional y nos los dieron de una u otra manera, técnicas, ¿no? Somos en técnicas donde estamos pues haciendo muchas cosas y nos están reconociendo como técnicas habernos dado esa medalla. Ahí estoy con el director de mi escuela y con el profesor Salgado, que también el director hizo el favor de acompañarnos ese día a recibir la medalla. ¿En qué consiste? Realmente es la medalla, es un documento donde dice que nos felicitan. Yo creo que más que nada es la emoción. La satisfacción, ¿no? Sí, la satisfacción de haberlo recibido. Alexander, ¿tenías pregunta? Sí. Bueno, ¿y cuál fue la me gustaría saber cuál fue la reacción de su familia al enterarse que usted ganó este gran premio? Bueno, yo creo que mi familia siempre ha entendido un poco que me dedico mucho a la escuela. Tengo un horario de trabajo, pero eso no significa que salgo a la 1 de la tarde, hay veces que estoy en la escuela a las 7 de la noche, y si me necesitan hacer cosas, o si estoy en sábado, pues ahí estoy con ellos. Entonces, ellos siempre han visto como la escuela el otro rival a veces en situaciones de algunas cosas, pero estaban muy contentos porque dicen, bueno, mamá, se te está reconociendo todo lo que haces. Ahí me estaba entrevistando TV Azteca, salió la noticia en Milenio, salió en Televisa, ellos estaban muy contentos. Mis hijos, que me acompañaron también ese día, igual que mi esposo, estaban muy contentos porque decían, bueno, ve todo lo que haces por tus chicos, todo el tiempo estás haciendo, alguien te lo está reconociendo. Entonces, eso para ellos también fue como muy satisfactorio. Bueno, pues casi se nos está acabando el tiempo. Antes de concluir, Gaby, se va rapidísimo esto, desgraciadamente tú sabes que así es. No sé si los muchachos quieren mandar algún saludo, Elizabeth. Bueno, un saludo a mi profesora de mate, que también es la que a veces nos apoya mucho, la profesora Patricia. Alexander. Bueno, pues un saludo a todos mis compañeros de salón, a todos mis amigos y personas que forman parte de mi vida. Yo quiero mandar un saludo a mi mami, que yo creo que está muy feliz por verme, no sé, bueno, quiero saludar a mi mamá y a mi papá. Sebastián se ahorró los saludos, dice. Bueno, pues nosotros, como siempre, antes de darle la palabra a la maestra Gabriela, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general, al director de la escuela, préstenle el micro, por favor, el director de la escuela técnica número 75, Gaby. Así es el maestro Joel Méndez Mondragón, que también... Muchos de los proyectos que hacemos es gracias a que él tiene esa apertura como directivo de dejarme hacer cosas y dejarnos a todos los docentes trabajar muchísimo en la escuela. Gracias. Igualmente a la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera, de las dos escuelas, al cuerpo docente, administrativo, de servicios, porque pues todos ellos son muy importantes. Maestra Gaby, ¿qué le dirías a todos aquellos que estamos en la docencia después de haber tenido este premio? ¿Cómo nos... ¿O qué consejo nos darías para motivarnos a seguir después de que se ve que vienen a veces conflictos de que ya no quiero yo trabajar, de que si son muchos niños, de que si hay veces que puedo yo encontrar que hay rezago, que puedo ver la negativa a veces en los jóvenes? ¿Qué consejo nos darías? Yo creo que la docencia es una responsabilidad social tremenda. No todos, o sea, todas las profesiones, pero estar frente a un niño que lo puedes ayudar a ser mejor persona o dejarlo que se vaya a la deriva, es una responsabilidad tremenda. Todos los docentes debemos de asumir esa responsabilidad. Es cierto, de momento escuchamos situaciones como la reforma educativa y situaciones así, pero no podemos quedarnos por eso, decir yo ya no voy a hacer mi labor como docente. Entonces, es una responsabilidad que tenemos como docentes y maestros, decirles que... No hay más satisfacción en esta vida como docente que un día de estos llega un niño y te diga, maestra, continúe estudiando, o maestra, hasta el día de hoy sus palabras marcaron mi vida, o usted fue parte decisiva de lo que yo soy. Yo creo que no hay satisfacción más grande en este momento como docentes. No pensemos en si es cierto las retribuciones económicas o algo así, pero yo creo que no hay nada satisfactorio más grande que llegue un niño. Yo tengo un alumno, y tú lo sabes, en Italia, que viene cada año a México y dice, maestra, yo vengo a dos cosas, vengo a ver a mi familia y la vengo a ver a usted. Y siempre, cada año viene y viene a verme a mí directamente, a platicarme. Él es maestro. De hecho, estuvo aquí en DGSTV y DGSTV Radio, ¿no? Así es. Él es maestro
Y viene y me dice, yo vengo a verlo a usted, maestra, y vengo a platicar con usted, y le vengo a dedicar tiempo a usted, porque si yo estoy allá en Italia, es porque usted en su momento me dijo, deja la medicina y dedícate al griego. Entonces. Oye, maestra Gaby, y traspolándolo ahora a los alumnos, pensando que este domingo sale la esperada convocatoria con mi PEMS, ¿qué les dirías a todos, no, pero particularmente los de tercero? ¿Qué consejo le puedes dar a todo el alumnado que pues está en búsqueda de un porvenir? Yo creo que deben de pensar que los sueños solo se hacen trabajando y que hay que tener muchísimo, muchísimo empeño en estudiar, que hay tiempo para todo, pero que el momento que viene, y sobre todo con mi PEMS, va a marcar su proyecto de vida en todos los sentidos. Yo siempre les digo a los niños, es la toma de decisión más importante que tienen ahorita sus 15 años. No solo es ver el vestido para los 15 o quién será mi novio, el momento de decidir qué escuela puede decidir muchísimas cosas hacia lo que van a hacer hacia adelante. Bueno, maestra Gaby, para finalizar, vamos a hacer a un lado a la maestra. Vamos a obligar a que tu familia vea esto. Mándales un mensaje al esposo y esos hijos que a veces se han quedado abandonados porque la maestra tiene que trabajar. Pues, ¿qué le puedo decir? A Felipe, que es mi pareja durante muchísimos, más de 20 años, él lo sabe. Yo creo que tuve una muy, muy buena suerte en tener un hombre a mi lado que siempre ha respetado mis decisiones laborales, mis decisiones académicas de seguir estudiando. Sin él, definitivamente no habría podido hacer muchas cosas. Y bueno, mis hijos por comprensivos, a veces me dicen, mamá, no nos dedicas tiempo, pero cuando de momento yo tuve a mi hija en la secundaria y un día recuerdo que salimos de la escuela y me dice, ahora entiendo, mamá, por qué tardas tanto en llegar a la escuela, a la casa, y ahora te entiendo, ahora sé realmente que todo lo que haces en la escuela y cómo valoras a los chicos, dice, porque antes tenía como muchos celos y mucho enojo hacia algunos alumnos. Y ahora entiendo porque le di clases, entonces tuvo que enfrentarse en ese papel de hija, mamá, y ver realmente lo que yo hacía en la escuela. Entonces, a mis hijos, pues, no los amo con todo el corazón. Bueno, pues esperemos que sí, vean este programa. Maestra Gabriela, muchas gracias. Esto es Échale un ojo a la cultura de GSTV, te ve aprendiendo. Nos vemos durante este 2016 y pues mucho éxito para todos los que vamos por ese examen con mi PEMS.